¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comenzamos aquí con esta programación de nuestros alumnos, por supuesto a través de DGES TV, porque recuerden que DGES TV te ve aprendiendo. Y es el turno de entrevistar a una ganadora de ajedrez. Ella viene de la 119, pero también las acompañan su mami y el profesor, que me imagino que fue el que la entrenó y le estuvo dando consejos ahí de cómo mover las piezas, ¿verdad? Pero pues sin más por el momento, yo quiero que ellos mismos se presenten. Me encuentro con... Profesor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Eduardo Laguna Martínez. Mi nombre es Leslie Selene Vega Alviar. ¿Y su mami? Mi nombre es Rocío Alviar, mamá de Leslie. Ok, muy bien. Pues a ver, Leslie, quiero que tú me cuentes primero que nada, ¿qué tal está tu escuela? ¿La recomiendas, no la recomiendas? Porque recordemos que ya estamos casi por finalizar el ciclo escolar. Ya muchos están haciendo su examen para nuevo ingreso, tanto de preparatoria como de secundaria. ¿Y qué tal? ¿Recomiendas la 119? Pues sí, sí la recomiendo porque pues tiene muchos, los maestros son muy, tienen muchos aprendizajes que nos pueden dar a nosotros y pues sí, sí la recomiendo a muchos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? Pues lo que más me gusta es mi taller, que llevo el taller de electricidad y pues el ajedrez, que es lo que hacemos en receso. Ok, a ver, platícame, ¿qué has hecho en electricidad? En electricidad, ajá, pues hacemos nos dejan proyectos sobre el tema de electricidad y hacemos, por ejemplo, instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo más padre que te ha gustado hacer? Una máquina de toques y la... ¿cómo se llama? La cafetera. Ok, muy bien. Y a ver, ahora sí adentrémonos al tema. Dices que practican el ajedrez a la hora de receso. Sí. ¿Esto es cierto? Sí. Ok. A ver, cuéntanos, ¿cómo están esas experiencias? Pues está muy padre porque la hora de receso sacan ajedrezes y llegan muchos alumnos y nos sientan en unas gradas y nos ponemos a jugar ahí. ¿Tú desde cuándo practicas el ajedrez? Desde que entré en primero de secundaria. O sea, ¿desde la secundaria te llamó la atención? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de este juego? Pues que me enseñó muchas cosas y pues empecé, cuando empecé a jugar, pues me animé más porque mi profesor, el teacher, y el profesor Eduardo me enseñaron muchísimas cosas sobre el ajedrez. Ok. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le practicabas al ajedrez? ¿O practicas más bien? Pues llevo 3 años. ¿Y en horas? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu tiempo? En horas, pues solo los 20 minutos de receso, porque, bueno, llegando de la escuela tengo que ir a un curso yo. Ok, y ahora que estuviste, me imagino obviamente practicando para la competencia a la cual participaste, ¿cuánto tiempo practicabas aproximadamente? Pues en las horas de mi taller me salía aproximadamente 2 horas y a veces a la última hora, a las últimas horas me quedaba después de la escuela, 1 hora. ¿Es difícil jugar ajedrez? Pues para... los principiantes sí se les hace un poco difícil porque yo, bueno, como tengo familia, les comenté que pues yo sabía jugar y así, y ya algunas me dijeron que pues les enseñara a sus hijos y así, y les enseñé a sus hijos, pero la mayoría no entendía. ¿A qué crees que se deba esto? Pues porque... ¿A que no ponen mucha atención o precisamente por el hecho de que les cuesta trabajo, se desesperan muy fácil? Más bien, yo creo que sí es por eso, porque la mayoría se desesperaba o así, por ejemplo, cuando les enseñaba, tenían que escribir así, por ejemplo, los movimientos, cómo se movía y así, y se desesperaban. Ok, y a ver, platícanos, ¿cómo fue que te enteraste de esta competencia? Pues el profesor Eduardo fue el que me metió a la competencia y así fue como yo fui entrenando y para entrar aquí.
Okay. Profesor, platíquenos cómo fue de que usted se enteró de esa competencia y cuáles fueron las etapas que tuvo que pasar Leslie para llegar al primer lugar, recordemos. Pues realmente es un trabajo fuerte. ¿Cómo dicen? El profesor Salvador es una persona que es un guerrero del ajedrez, siempre está ahí al tanto, siempre me está apoyando en todo. Nuestra directora, la maestra Martedi, también es una persona que nos da todo el medio para seguir adelante. Por ejemplo, en el caso de Leslie, para mí es un orgullo presentarla, es una chica excelente, es una chica que tiene valores, principios, buena hija, buena estudiante, buena, es una persona valiente, inclusive como jefa de grupo. Yo trabajé con ella y ella, cuando tenía que decir la verdad, la decía y era muy valiente. Entonces, todos esos valores pues vienen de casa, pero yo pienso que el ajedrez fue una base fundamental para que ella lograra todas estas cosas importantes. Yo trabajé con ella, como ella dice, la sacábamos de los talleres y trabajábamos con ellos. Yo aplico un sistema, extractos de Rusia, de Cuba, de España, de la UNAM, donde a la gente le enseño con ejercicios prácticos que ellos van reflexionando hasta llegar al punto que yo quiero. Entonces los grupos van subiendo poco a poco. La gente que puntea y va hacia arriba es la gente que realmente le echa ganas, pero cualquiera tiene la capacidad de aprender el ajedrez y de jugarlo bien. Ok, y obviamente le dio el talento a Leslie. ¿Cómo fue que vinieron aquí, la inscribieron o cómo fue el proceso? Ahora sí que la escuela, pues realmente, como le comento, la maestra, nuestra directora nos tiene al tanto de todo. Inmediatamente cuando hay un evento nos dice, ¿sabes qué? Hay tal evento y te vas. Es una persona que nos apoya bastante y eso nos ayuda a que nosotros sigamos adelante y que nuestros chicos sigan avante. Ok, participaron en el torneo que se realizó aquí adentro de las instalaciones de Dirección General. Exactamente. Me estaban comentando, ajá, ¿verdad? Platíquenos un poco de esa experiencia. Mire, esa experiencia es maravillosa, yo la he vivido bastante durante muchos años. Yo estuve aquí en la Dirección General de Secundarias Técnicas anteriormente, como juez, entonces yo vi todo esto de cerca, lo viví, y ahorita ya como asesor, pues he tenido grandes premios, la verdad, tengo un nacional ganado, tengo varios distritales, yo como asesor quedé en primer lugar. Y ahorita, por ejemplo, la señorita es la primer chica que se presenta y que ha llegado a este lugar. Entonces, para mí es bien importante lo que vivimos ahorita. Usted que haya estado como juez, ¿qué es lo que califican en este momento? Pues lo que ellos mismos se van punteando. Los chicos, aquí creo que no hay… Aquí son como las matemáticas. Es ellos van jugando y el jugador que va ganando se enfrenta con otro jugador que va ganando, entonces se van punteando hasta que hay un líder que ha ganado todos los puntos y es como se define, el que gana realmente es el mejor. Ok, muy bien. Leslie, tú platícanos la experiencia que tuviste al momento de participar aquí a las instalaciones de la Dirección General y también me comentaban que estuvieron en la de Goce. ¿Ahí se hizo la competencia final? Con tu micro, porque si no, recuerda que no nos escuchamos. ¿O cómo estuvo la onda? A ver, platícanos. Explícanos. Sí, ahí fue. Sí, fue. Pues bueno, yo cuando participé, la primera vez sí estuve muy nerviosa porque, como fue la primera vez, yo no sabía cómo actuar o así, pero ya después, la segunda vez, ya estuve un poco más relajada y pues fue cuando ya ganamos y pues sí me fue muy bien y me dio mucho gusto y así. ¿Tú creías, te pasó por tu mente que sí realmente ibas a ser la ganadora? ¿O por un momento titubeaste y dijiste, no, yo creo que ya no gané? No, sí, pues, yo sí, sí venía con esa intención de ganar y lo que me llevé, fue en primer lugar y fue lo que yo buscaba. ¿Te gustaría participar en el próximo campeonato? Pues sí, sí me gustaría porque, ser ganadora no es algo fácil, pero es padre, es una experiencia muy bonita. Ok, ¿y por aquel lado su mami?
¿Qué sentimiento tiene al escuchar al profesor expresarse tan bonito de su hija? No, pues mucho orgullo, yo se lo dije en su momento al profesor, que a mí me daba mucho gusto todas las cosas que me dijo de ella, lo que hace un momento comentó, me dio mucho orgullo, me dio mucho gusto, pero a la vez sí me sorprendió, pero me tomó por sorpresa, pero es algo que yo ya esperaba de ella, porque desde chiquita, desde que estaba en kinder, siempre era una ganadora y yo siempre se lo decía. Yo creo que de nosotros también depende mucho como padres, lo que les aportemos a nuestros hijos para su crecimiento, para su fortaleza de ellos, porque yo cuando estaba chiquita yo siempre le decía, eres una ganadora, tú vas a ganar, tú. Entonces yo siento que tiene que, para que un hijo llegue lejos, yo creo que el secreto es apoyarlo y darle mucha seguridad, pero yo creo que esto es a base de siempre creer en ella, yo siempre he creído en ella y pues yo creo que ahora estoy recibiendo todo lo que yo le aporté. De alguna manera, pues, yo lo estoy recibiendo, pues, de esta manera, ¿no? Tan bonita, y le agradezco al maestro, por haberla apoyado, por haberle enseñado a todos sus maestros de la escuela y, pues, a ella, ¿no? Le agradezco que me regale todas estas cosas, porque yo creo que para una madre, pues, no tienen precio. Efectivamente, usted dijo algo muy cierto, no hay que ponerle límites a los hijos, ¿no? Al contrario, hay que apoyarlos y cuando deciden hacer algo es porque realmente les gusta, les apasiona y lo van a hacer con esa misma pasión y con ese mismo cariño que desde el momento que les dijeron quiero practicar guitarra, quiero practicar batería. En este caso su hija yo creo que le llegó y dijo mamá quiero aprender a jugar ajedrez. Desde ese momento creo que se vio el apoyo, ¿no? Eso es una parte muy importante que los papitos deben de ver. Muy bien, a ver, platícanos Leslie, ¿qué es lo más difícil del ajedrez? Pues lo más difícil del ajedrez es pues aprendernos los movimientos de las piezas, porque no es fácil, y también saber cómo moverlas, la táctica de cómo nos tenemos que enseñar, porque hay personas que juegan diferente, porque no todos pensamos igual y no tenemos las mismas jugadas. Entonces, pues es eso, que las piezas hay que saberlas usar. ¿El objetivo del ajedrez es derrubar a la reina o cuál es el chiste de este juego? No, pues el chiste de este juego es por ejemplo, que yo tengo piezas blancas y mi contrincante son negras, yo tengo que llegar tenemos que darle un jaque mate al rey, porque el rey es el importante, es la pieza que vale más, el rey vale 20 y es una pieza mayor, y es la pieza que tenemos que atacar, se podría decir. Okay. ¿Cuál es el nombre de todas las piecitas que se ocupan? ¿Te lo sabes? Sí, la primera es el peón, ese vale un punto. Okay. Las que siguen es la torre, vale 5 puntos, después sigue el caballo, vale 3, el alfil igual vale 3 puntos, después sigue la reina, que vale 9 puntos, y el rey, que es el más importante, vale 20 puntos. Okay. ¿Tienes alguna estrategia tú que les puedes recomendar a los chicos que están interesados en aprender ajedrez? Pues las estrategias simplemente se sacan por el juego, porque es dependiendo cómo vayan las jugadas. Porque, por ejemplo, puedes hacer un jaque mate en 3 jugadas dependiendo cómo va el otro jugador. Ok, muy bien. Profesor, usted platíquenos un poco de cómo fue que también a usted le apasionó esto del ajedrez. Pues, ahora sí que en la etapa de la adolescencia, mi hermano llegó a la casa, alguien que enseñó a jugar ajedrez. Ya a la semana mi hermano ya le ganaba al que le enseñó a jugar ajedrez, después él me enseñó a mí. Okay. Y de ahí pues me empecé yo a apasionar en el ajedrez, empecé a jugarlo. Cuando entré a secundarias técnicas, yo ya jugaba a un nivel fuerte, inclusive cuando echábamos cáscaras,
desde el inicio le gané a un chico que había llegado a nivel nacional. Entonces, la verdad, el ajedrez lo tenía yo en la sangre, lo seguí jugando hasta que llegué, participé y me fui al nacional también en secundarias técnicas. Y de ahí para el Real sigo participando en eventos, en torneos, la verdad con muchas satisfacciones. Por el caso de Leslie, como yo le comenté, algunos tengo un nacional y varios distritales. Entonces, para mí ha sido el ajedrez muy importante en mi vida, me ha abierto puertas que yo ni esperaba. El nivel de cultura que se maneja es hermoso. La gente que juega ajedrez, gente que tiene otro nivel, ingenieros, doctores, licenciados. Entonces, eso le sirve a uno como palanca para abrirse inclusive puertas ante la vida. Ok. Platíquenos una de sus experiencias más difíciles que tuvo o llegó a pensar que no iba a poder jugar esta competencia. Un rival que recuerde que le haya costado mucho trabajo. Sí, eso me pasó en primer año de secundaria. Yo llegué ganando y les gané a todos, ¿no? Pero ya después llegó un chico que yo le gané y después él me ganó. Entonces ya me di cuenta que el ajedrez no era tan fácil. Estábamos en la final para ver quién iba al distrital y por un error me ganó, perdí mi dama y en ese momento yo, sinceramente, se me salieron las lágrimas, me quedé yo parado y entonces lloré y dije, yo no vuelvo a jugar este ajedrez, lo detesto, ¿no? Estaba yo ahí llorando. Entonces a un maestro que estimo mucho, lo quiero bastante, el maestro Francisco Velázquez, él es una persona que ha sido como mi amigo, como mi padre, él me agarró estima y de ahí él me empezó a foguear y llegué al nivel que yo tengo ahorita, gracias a ese maestro. Ok, muy bien. ¿Qué viene para este próximo ciclo escolar con respecto a esto del torneo? Pues vienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, ahorita estoy preparando, tengo como 20 gentes, tengo varias señoritas, me da mucho orgullo que las chicas estén participando. Algunas de ellas ya están jugando muy bien, entonces el año que viene voy a formar un equipo muy fuerte, tanto de chicos de la mañana como de la tarde, y vamos a hacer un equipo bueno, porque yo te estoy invitando a gente de otras escuelas a que participen con nosotros. Estamos haciendo torneos, por ejemplo, el día lunes tengo unas simultáneas contra, ajá, 20 personas, voy a jugar yo contra todos ellos. El que me gane le voy a dar un ajedrez oficial. Ah, no sé, ya escucharon. Entonces están okay. Invitados si gustan también. Muy bien, esta oferta se abre para todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo a través de DGSTV. El maestro ya los retó, quien quiera participar, quien se anime a concursar aquí, ya vieron que de premio es un ajedrez oficial, ¿verdad? Muy bien, Leslie, ¿para ti qué viene este ciclo escolar? Pues para mí, ahorita estoy cursando tercero de secundaria y pues bueno, me estoy preparando para mi examen para ingresar a preparatoria. Y pues la verdad sí está un poco difícil porque tengo muchas, ahorita yo me siento muy presionada e incluso tengo que dejar por un tiempo el ajedrez porque me siento presionada al hacer esto, incluso yo no entraré a las simultáneas que va a hacer el profesor Eduardo porque sean a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde yo entro a mi curso para preparatoria, entonces no podré entrar. Ok, pero pues nada más lo vas a dejar por un tiempo, ¿no? Sí. De aquí a lo que ya te quedas en la prepa, porque obviamente te vas a quedar en tu primera opción, vienes de una técnica, eso es un hecho de que te quedas en tu primera opción, y después de ahí pues ya lo puedes tomar como un hobby, ¿no? Sí. Tus compañeros de la prepa, me imagino que cuando se empiecen a conocer, les puedes comentar que tú sabes jugar ajedrez, y de ahí ya pueden hacer competencias y apostar de a pesito, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Señora, ¿usted qué espera para este ciclo escolar con su hija? Pues yo espero también de igual manera que se quede en su primera opción y que siga con esto porque pues ella es buena, o sea, descubrió que es buena en esto. Entonces ella me había comentado a mí que quiere dar clases, estuvimos visitando centros comunitarios y todo eso y nos dicen que sí puede, o sea, que sí puede iniciar así de la edad que tiene y pues eso es lo que prosigue para nosotros, esperemos que… Mire qué padre, eso está muy padre, eso suena muy interesante. Efectivamente, sí hay varios lugares en los que, pues tan solo por tantito tiempo, está muy padre que brindes tu conocimiento a demás gente, ¿no? Sí.
Muy bien, pues ya estamos terminando este programa, pero no nos podemos ir, obviamente, sin antes que envíen sus saludos a quienes ustedes quieran, como se los prometí al inicio del programa, ¿verdad? Comenzamos con el profesor, ya que tiene el micrófono. Sí, yo envío unos saludos a la Secundaria Técnica 119, a la maestra Martedith González Oliver, a mi teacher, profesor Salvador, a mis coordinadores, a todos mis amigos que tengo ahí, en particular a mis padres y a mis hermanos, que ellos también son ajedrecistas de Hueso Colorado. Un saludo a todos. O sea que eso ya se trae en la sangre, ¿no? Uh-huh. Okay. Leslie, ¿algún saludo? Pues yo envío un saludo a la escuela Secundaria Técnica 119, más que nada a la directora Martedith González Oliver y a mi teacher. Y a mis abuelitas que están en Cuernavaca. Ok, ¿y su mami? No, pues yo quiero enviarle un saludo muy especial a mis hijos, a sus hermanos de Leslie, a su papá, a mi esposo, a mis padres, a todo el personal de la escuela, y con todo mi agradecimiento, un saludo para todos. Ok, muy bien, pues yo les agradezco que hayan estado aquí en DGSTV, sobre todo te quiero felicitar por el talento que tienes, sigue así y nunca dejes de soñar. Y sobre todo cumplir tus sueños, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Les agradezco mucho a mis compañeros que estuvieron detrás de cámaras y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, ¿verdad? Por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de radio como de tele. Recuerden que pueden ver este programa a través de YouTube, ingresado a nuestra página http://dgesmedia.dindns.tv. También en nuestro Facebook pueden checar todas las publicaciones de los invitados que hemos tenido. Y recuerden que estamos como DGES Media Educativa. No duden en darle like a todas las fotos y sobre todo a este programa que estuvo Leslie. Recuerda que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ay, muchachos, por favor, grítelo. De la Escuela Secundaria Técnica número 119. Eso, así de bonito. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós, adiós. Gracias por todo. Siento la magia. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.